Los jóvenes de Comisiones Obreras hablan de su derecho a tener un techo donde vivir y de las nuevas medidas aprobadas para el alquiler. En Córdoba os enseñamos los proyectos creativos que se presentaron en el Festival Eutopía, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud. Personas en situación de calle tienen nuevas instalaciones donde dormir y comer gracias a un proyecto de la Fundación IKEA y Atenea en el Polígono Sur. Nos quedamos en Córdoba con los emprendedores de Transeop, que han creado una plataforma digital que permite la contratación inmediata de transportes a nivel nacional e internacional. Un techo, un derecho. La juventud apenas tiene opciones a ejercerlo. Pagar una hipoteca representa más del 36% del salario y más de la mitad si es en alquiler, por lo que toca compartir piso y el derecho se convierte en un lujo al alcance de una minoría. Dani y Javier son jóvenes y además representan en el sindicato Comisiones Obreras a los que, como ellos, no tienen un panorama muy alentador para independizarse. Ambos trabajan, aunque nos hablan de precariedad y sueldos que no permiten salir de casa de los padres. Por ejemplo, en mi situación personal, yo llevo trabajando desde los 22, que estuve compaginando estudios y trabajo a la vez, y cobraba un salario de 900 y algo, más pagas por retirada de 1.000 euros. Pero teniendo en cuenta lo que pagaba de alquiler, vivía en un piso compartido y casi siempre eran más o menos unos 300 euros lo que pagaba de alquiler. Entonces, más el costo de vida, te queda muy poca base de ahorro. Los jóvenes siempre pagamos los platos rotos, ya sea de crisis, por la pandemia, ya sea por la vivienda. Los índices de emancipación están por debajo de 2001, con lo cual la pandemia ha afectado bastante. Yo creo que algo tan simple como el derecho a una vivienda digna debería de garantizarse por parte del gobierno. Es necesario tomar medidas de cara a que las personas puedan acceder a la vivienda, que es un derecho social recogido en la Constitución y recogido también, importante saberlo, en la Ley de Vivienda de Andalucía. Es decir, la Ley de Vivienda de Andalucía es la primera ley del Estado que recoge el derecho subjetivo de acceso a la vivienda. Sin embargo, no se ha aplicado nunca ni se aplica realmente, no ha llegado a ser efectivo nunca, ¿no? Alrededor de 600.000 viviendas están vacías en Andalucía, una realidad que confronta con la que viven miles de jóvenes y de familias sin recursos que no tienen un lugar digno en el que vivir. Cuando Comisiones Obreras habla de vivienda y exigencia, el sindicato quiere que de una vez por todas se cumpla la ley reguladora del derecho a la vivienda, que en la comunidad andaluza es del año 2010. Una norma que el sindicato consiguió para poner freno a la especulación, obligando a las administraciones a elaborar planes de vivienda y suelo. Las mujeres y los menores de 35 años y todas aquellas personas que tienen salarios inferiores iguales o inferiores al salario medio mínimo interprofesional tienen realmente muchos problemas para poder acceder tanto en compra como en alquiler a una vivienda, porque tienen que dedicar por encima del 50% de sus ingresos, incluso en determinadas situaciones de alquiler, estamos hablando del 113% en el caso de Málaga, pues para acceder a un alquiler. La futura ley de vivienda tiene previsto la bajada del alquiler en zonas tensionadas, además de crear un bono de 250 euros mensuales para el alquiler de los jóvenes. Una vez termine esto o una vez lleguemos a los 36 años, seguimos con el mismo problema. Sueldo precario, precio de la vivienda por las nubes y nos encontramos con la situación que teníamos antes. Entonces creo que es una buena ayuda, que siempre es bienvenida, pero creo que no es la solución al problema. Algo crucial es la derogación de la reforma laboral para no tener una precarización en el trabajo, no ir de contrato en contrato, no tener esos sueldos que no nos permiten ni emanciparnos ni llegar a ahorrar para esa emancipación. El informe económico realizado por Comisiones Obreras sobre la situación del mercado de la vivienda en Andalucía habla de un problema de más calado, al ser la comunidad donde más se destina parte del salario a la hipoteca o el alquiler.
Nosotros entendemos que hay una serie de medidas que hay que tomar y por eso nos parece bien que haya una ley a nivel estatal que regule el derecho a la vivienda y que implemente medidas generales para poder acceder a la vivienda en todo el Estado. Consideramos importante que se busquen medidas para regular el alquiler, especialmente el alquiler de las grandes tenedoras de vivienda, sobre todo para evitar la competencia entre el alquiler de la vivienda turística y el alquiler para la vivienda para las personas, ¿no? Para las familias o quien sea, ¿no? Y las facilidades que nos dan cuando vas a un banco o cuando quieres comprarla es que necesitas el 25 o el 40% del valor de una vivienda. Por ejemplo, yo intenté hace 2 años, antes del COVID, comprar una vivienda. La hipoteca, lo que es el gasto de mensual, me salía muy bien, lo podía pagar, se me quedaban unos 200 y algo, pero claro, cuando me puse a sumar lo que no me financiaban más los gastos, yo necesitaba una base de ahorro de entre unos 25 y 30 mil euros, cosa que es imposible. Además, si la tasa de temporalidad de los jóvenes supera el 50%, el doble que entre los mayores de 35 años, emanciparse es una isla para elegidos. A la hora de acceder a la vivienda y emanciparnos nos encontramos con un verdadero problema. Tenemos unos contratos temporales, unos sueldos completamente bajos, que cuando queremos acceder a comprar una vivienda o a un alquiler, nos encontramos con que no es prácticamente imposible. Somos uno de los países europeos, quizá el país europeo dentro de la Unión Europea, que menos vivienda social tiene. Tenemos un déficit enorme de vivienda social. Entonces nos parece bien que una parte importante se dedique del dinero que se vaya a destinar a esta ley, se dedique a incrementar los porcentajes de suelo destinado a este tipo de vivienda. Comisiones Obreras quiere demandar la garantía de un parque de viviendas a precios asequibles para comprar, para alquilar, para vivir, para que sea un derecho real y no un bien privilegiado. El Servicio Andaluz de Empleo organiza un curso eficiente del agua en el sector agrario. Son 30 horas que se impartirán en modalidad de teleformación. Para más información, entra en la web de la Junta de Andalucía o escriba el correo de pantalla o llama al teléfono 951-539162. La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla imparte un curso de Community Management, Marketing en las redes sociales. Se trata de una formación online con una duración de 20 horas. Para más información, entra en la web de la entidad. La plataforma Andalucía es Digital imparte un curso sobre ciberseguridad. Consta de 140 horas de formación online. Está dirigido a personas con estudios universitarios o algunos ciclos formativos de grado superior. Para más información, entra en la web de la plataforma. Un curso de teleasistencia va a impartir el Servicio Andaluz de Empleo próximamente dentro de su oferta formativa. Son 50 horas de formación en modalidad de teleformación. Está dirigido a desempleados de larga duración, entre otros. Para más información, escribe al correo de pantalla, entra en la web del SAE o llama al teléfono 657-924-679. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores interinos de las administraciones públicas? A principios de este verano, el Tribunal Supremo ha venido a cambiar su doctrina, precisamente a instancias de un caso que llevábamos en Comisión Obrera Andalucía, concretamente en Granada, por el patronato del Generalife. Y a partir de ahí se ha establecido que los indefinidos no fijos, los trabajadores temporales de la Administración Pública que lleven más de 3 años y no se haya convocado su plaza, son considerados indefinidos no fijos y a la finalización de su contrato tendrán que ser indemnizados con 20 días por año de servicio. Así quedaba inaugurada la 16ª edición del Festival Eutopía en Córdoba. Un encuentro internacional de jóvenes creadores impulsado por el Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta. Una edición que este año destacaba las actividades relacionadas con los videojuegos, Eutopía Gaming. Es un sector que mueve más de 1.717 millones de euros al año y
pueden tener nichos de empleo tremendos para la juventud en los ámbitos de salud, del ocio, del deporte o de la educación. Nosotros desde la Consejería estamos apoyando con formación profesional para el empleo que efectivamente pues que coordine esas necesidades que tiene el tejido productivo en esos nuevos nichos de formación, esos nuevos perfiles de formación en emprendimiento. Vamos a hacer una formación en emprendimiento precisamente pues para esos autónomos que quieren mejorar sus capacidades o esos jóvenes que quieren adentrarse en el mundo de la empresa, pues para ayudarles con herramientas de formación. También en 5G, como nos explica la consejera, y formación para menores de 30 años, como los que se encuentran en este Festival Utopía, entre otras muchas especialidades, para que estos jóvenes andaluces se puedan abrir camino como nuevos profesionales en el mercado laboral. Esta decimosexta edición del Festival Utopía, que se celebra aquí en Córdoba desde el año 2006, está acogiendo unas 60 actividades de todo tipo: emprendimiento, música, cine, videojuegos, actividades en las que están participando jóvenes emprendedores de toda España. Los proyectos de emprendimiento en esta edición tienen una parte muy importante en el festival. Tradicionalmente el festival ha estado asociado a mostrar todo el talento juvenil a través de múltiples disciplinas como la cultura, el teatro, la música, pero hemos querido dar un paso más y mostrar también todas las posibilidades que ofrecen para los jóvenes esta disciplina para su empleabilidad y especialmente a través del emprendimiento juvenil. De ahí que haya un número importante de proyectos seleccionados que van dirigidos al emprendimiento, pero siempre partiendo desde la experiencia de los propios jóvenes. En el mundo de las nuevas tecnologías también y en el mundo del gaming. La importancia del festival sobre todo radica en que administraciones como el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación se unen a los organizadores, en este caso, y promotores, que somos el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía, y nos unimos todos bajo el paraguas y la marca del Festival de Utopía, sobre todo por poner de relieve y de manifiesto la importancia que para nosotros tiene todos los sectores que rodean a nuestros jóvenes, sobre todo todas esas tendencias diarias que rodean a nuestros jóvenes. Por tanto, la importancia del festival sobre todo radica ahí, en que todas las administraciones nos involucramos dentro de esta organización, y eso es lo que conlleva que llevemos ya 16 ediciones con un histórico, y la verdad que en los últimos años hemos conseguido también darle ese impulso relacionado con el empleo, la empleabilidad y todo ese nuevo sector tecnológico que nos rodea y que nuestros jóvenes además nos demandan. Esta edición del Festival Utopía se centra en los videojuegos no por casualidad. España se encuentra entre los 10 países que más facturan a nivel internacional, casi 1.800 millones de euros en el último año. La industria del videojuego genera unos 32.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Un hueco en el mercado que tienen muy claro jóvenes como Sheina, que además de contarnos su proyecto, nos invita a probarlo. Owen es una chaqueta óptica que te permite sentir todo lo que pasa en un videojuego. Es compatible con todas las plataformas, móvil, PC, tablet, realidad virtual. Y actualmente estamos aquí en esta feria con Beyond Mankind, que es un juego de PC de acción y hay supervivencia, mucha narrativa y bueno, podéis probar la chaqueta aquí. Toda una experiencia que comparten con otros emprendedores, creando sinergias, como el equipo de Alberto, que empezaron como un estudio indie creando mods, modificaciones de videojuegos y varios proyectos más, con temáticas como los vikingos, hasta que llegó su gran apuesta. Beyond Mankind es una acción RPG post-apocalíptico, basado en un mundo futuro, bueno, que en este caso ha sufrido una crisis nuclear, y donde la humanidad, que se ha exiliado en el espacio, intenta volver a la Tierra. Reconquistar la Tierra en un mundo, en un paraje, vamos a decir, totalmente helado, ¿vale? Bajo un invierno nuclear, y donde las decisiones del jugador cuentan. Hay una historia muy narrativa, donde tú vas tomando una serie de decisiones que afectan al futuro de esa historia. Un concepto muy parecido a la celebración de este evento es el proyecto de Miguel, que junto con su compañera Olga han creado un proyecto que une la organización de eventos con los videojuegos para impulsar el sector y el empleo en su ciudad. Nuestro objetivo es crear un nicho en Córdoba y abrir camino para que una industria que está creciendo tanto y está evolucionando tan prósperamente tenga también su sitio aquí en Córdoba.
porque ya otras provincias de Andalucía están mostrando una evolución muy favorable en cuanto a esta industria y no queremos que Córdoba se quede atrás. Y no se va a quedar atrás ni Córdoba ni Andalucía con el talento de emprendedores como Daniel, Paco y Rafael, que han unido sus pasiones, el deporte y los videojuegos para convertirlos en su profesión. Vimos que había una necesidad muy grande de salud física en los jugadores profesionales de eSports, con lo cual investigamos un poco cómo estaban funcionando actualmente los clubs a nivel de preparación de sus propios jugadores y de su salud, y vimos que había una carencia muy grande aquí en España. Mientras que en Estados Unidos y en Asia cada vez se estaba fomentando más, aquí en España eran entrenadores inespecíficos. Así que decidimos crear Train to Play como solución a este problema. Por su parte, David es todo un ejemplo de los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo en el mercado para los jóvenes. Este videojuego se llama The Upcoming Plague, la próxima plaga, y normalmente, bueno, también depende del número de personas que se encuentren desarrollando este videojuego. Yo al estar solo, pues tardo bastante. Actualmente llevo un año y medio prácticamente y aproximadamente un 10% del videojuego está desarrollado. Perfiles profesionales que son una oportunidad para los jóvenes creativos en el sector de los videojuegos, pero también en las artes escénicas, la música, la restauración, las mascotas. Todo un encuentro de oportunidades que se presentaron en el Festival Eutopía de Córdoba. Ejemplo también de la sinergia entre las administraciones y de la apuesta de la Junta de Andalucía por mostrar y promover la creación de los jóvenes, haciéndolos partícipes de su futuro a ellos y a la ciudadanía. En Montoro, Córdoba, contrato de trabajo temporal de 730 días a jornada completa como ayudante de cocina. Se pide graduado escolar y experiencia acreditada de al menos 3 meses. Esta oferta está incluida en la remesa del SAE de su web. Contrato temporal de 100 días a jornada parcial como peón de oficio. Jornada de 17 horas semanales. En la web del SAE, inscripciones en la oferta de trabajo en el número 31297. En Alcaudete, Jaén, contrato de 1 año a jornada parcial de 20 horas como personal de enfermería en residencia de mayores. Salario de 1.000 euros. El código de esta oferta de trabajo es el 23593. En la localidad cordobesa de Cabra, contrato de 1 año a jornada completa por más de 1.300 euros como personal de enfermería de cuidados generales. Con esta oferta cerramos este bloque realizado junto al Servicio Andaluz de Empleo. Buenas. Soy Francisco González, CEO de Transeo, y en Transeo digitalizamos el transporte de mercancías por carretera. Transeo es una plataforma digital que permite la contratación inmediata de transporte a nivel nacional e internacional, desde un palé a un camión completo. Transeo surge a raíz de la problemática que tienen las empresas cuando quieren buscar un transportista más allá de su propia red, porque lo que hacen actualmente es enviar email y realizar llamadas. En cambio, con Transeo entran, cotizan y pueden contratar su envío sin complicaciones. En Transeo somos especialistas en aprovechar los huecos libres y los retornos de los transportistas para así optimizar sus cargas y reducir costes en ambas direcciones. De forma que a los transportistas les proveemos también de una plataforma en la cual pueden encontrar cargas para que no viajen vacíos. Cuando empezó Transeo, empezó en 2017, simplemente éramos una startup, éramos dos socios cofundadores, mi compañero Juan Carlos y yo. Fuimos pasando por diferentes aceleradoras, diferentes programas de emprendimiento, como fue el programa Minerva, en el cual fuimos adquiriendo las diferentes competencias para montar ya una empresa real. En Transeo siempre nuestro objetivo ha sido simplificar el proceso a través de tecnología. Nuestra ventaja competitiva es que simplificamos esa gestión. Por lo tanto, el cliente ahorra tiempo y dinero. ¿Y por qué ahorra también dinero? En Transeo aprovechamos esos huecos libres y esos retornos de los transportistas y optimizamos las cargas. Yo creo que el emprendimiento realmente es una fase muy bonita. Vas adquiriendo muchas competencias en diferentes áreas que quizás dedicándote a un puesto en concreto sería mucho más difícil. La verdad es que es complicado, no es fácil,
pero creo que siempre vale la pena porque te va desarrollando como persona, creciendo. Según las noticias de la Junta, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha identificado hasta 189 entidades con actividad y capacidad de investigación en inteligencia artificial, de las cuales 110 son empresas, 56 pertenecen al Sistema Andaluz del Conocimiento y 23 son infraestructuras científicas y tecnológicas. Así se desprende del informe de identificación de las capacidades andaluzas en el ámbito de la inteligencia artificial impulsado por la Junta y en el que ha participado Corporación Tecnológica de Andalucía, entre otras entidades. Según el estudio, Andalucía cuenta con empresas e investigadores de primer nivel y dispone de instalaciones e infraestructuras preparadas para albergar proyectos de ensayo y experimentación de aplicaciones de inteligencia artificial para cualquier sector productivo. El mapa andaluz de capacidades en inteligencia artificial señala que las TIC, la biotecnología y salud, la industria y procesos productivos, la agroalimentación, la administración pública, la logística y transporte, el segmento aeroespacial o el retail son los sectores que presentan mayor oportunidad de aplicación de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en Andalucía. Se trata de una tecnología clave para un sector TIC andaluz que durante el segundo trimestre obtuvo un crecimiento interanual del empleo del 12,9%, habiendo superado con creces el volumen de empleo de los años precrisis. Cuando se quiere ayudar, se consigue. Estas bolsas de ropa son el resultado de la solidaridad de la plantilla de dos fundaciones que se han unido por y para las personas con necesidades en el barrio del Polígono Sur. Un retén de ropa limpia que llega a unas instalaciones renovadas gracias al proyecto colaborativo de IKEA y Atenea en este barrio de Sevilla. La COVID ha tenido un impacto muy relevante en la sociedad, pero muy especialmente en aquellos sectores de población en peligro de exclusión o incluso con un nivel de exclusión social muy alto. Esto ha provocado que las diferencias sean mucho más altas y también ha provocado, por otro lado, un incremento de las desigualdades. Y dentro de nuestra intención de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas, lo que hemos hecho es establecer un acuerdo de colaboración con la Fundación para facilitar y facilitarles a través de una inversión de unos 25.000 euros proyectos de decoración para crear un verdadero hogar para todas las personas que de forma habitual utilizan las instalaciones de esta fundación. Esta sede en la que nos encontramos actualmente ha ido evolucionando y hemos ido adaptando lo que era un antiguo centro de salud, bueno, pues a un centro polivalente para dar respuesta a todos los proyectos que desarrollamos en la fundación aquí en el Polígono Sur. Entonces, bueno, en ese sentido, esto es un paso más que gracias a IKEA vamos a dar en la atención a las personas que están en peor situación y por lo tanto esa comodidad se va a incorporar también a la atención, no solo también de las personas que atendemos, sino de los profesionales que las atienden, porque van a tener otros medios más favorables para dar una mejor respuesta de calidad. Atender y dar espacios de convivencia en el barrio del Polígono Sur es uno de los objetivos y retos de los proyectos de la Fundación Atenea. Junto a la Fundación IKEA han conseguido que 23 personas en situación de calle tengan un hogar digno donde vivir. Y él es David, una de esas personas con cama, que por supuesto hay que hacer cada mañana, levantarse. La trabajadora social de la Fundación Atenea le facilita la ropa para la noche, donde comparte techo con otros compañeros y compañeras. Mucho mejor que antes, desde que por lo menos cuando yo vine la primera vez. Lo que más me ha gustado ha sido las camas, que ha sido una cosa para mí estupendo, maravilloso y estoy muy contento. Estoy bastante contento. Son personas en grave riesgo de exclusión social y bueno, somos ahora mismo el único recurso que existe en la zona como tal, dando cobertura pues casi a más de 100 personas a lo largo de todo el día. Tenemos personas que acuden a nuestro centro pues para comer, demandando comida, demandando aseo, higiene, ropa limpia.
Y ahí están los profesionales de la decoración y el interiorismo haciendo magia. Con la diosa Atenea, deidad de la sabiduría y la justicia y maestra de ceremonias de este proyecto Más allá de lo estético, una reconstrucción integral de la sede de la Fundación. A nosotros lo que nos reporta, por un lado, es la satisfacción de contribuir a generar un mejor día a día para la mayoría de las personas y, por otro lado, la satisfacción de contribuir a generar verdaderos hogares para todas las personas que lo necesitan. Esta iniciativa se enmarca dentro de una iniciativa más grande que es crear verdaderos hogares para todas las personas. Nosotros también trabajamos con los agentes vecinos, pues con la parroquia, con el centro de salud, con el centro educativo que está a nuestra espalda, y estamos en una continua convivencia porque, lógicamente, las personas que se encuentran en situación de calle a veces pues generan estos conflictos, ¿no? Entonces nosotros generamos también espacios de diálogo para ir viendo de qué manera, a nivel comunitario, un problema que puede ser de todos o de todas, vamos a ir dándole respuesta entre todos y entre todas. Ahora todo aparece ordenado de una forma más eficiente y eficaz para el trabajo que a diario hacen desde la Fundación Atenea. Alrededor de 100 personas acuden a este centro y a sus instalaciones cada día. Las necesidades son múltiples y a todas se atiende sin excepción. Desayunamos, almorzamos, cenamos, dormimos, tenemos una sala de descanso, vamos, que tenemos para descansar. Cuando ya empiezas a trabajar aquí, te das cuenta de que al final son personas que lo que necesitan, bueno, por X circunstancia de la vida, se ven en el momento en el que están, pero que hay que humanizarlas. Entonces nosotros aquí lo que procuramos es humanizarlos al máximo posible, que encuentre aquí pues el hogar y la calidad y el calor que no tienen fuera. Esta acción conjunta de ambas fundaciones se enmarca en lo que se denomina RSC, Responsabilidad Social Corporativa, el preocuparse por lo que nos rodea, por el territorio en el que nos insertamos y las necesidades de las personas que viven en él. Already gone. Así termina la semana que viene.